feliz cumpleaños. Le deseamos un día muy muy lindo, lleno de gozo y éxito. Bueno, mi abuela, yo te quiero desear un feliz cumpleaños, decirte que eso siempre ha sido una mujer ejemplar para nosotros, que nos has dedicado tiempo a nosotros los nietos y siempre nos quita los antojos, especialmente a mí. Entonces te quiero dar gracias por todo lo que has hecho. Bueno, yo te voy a extrañar bastante. Y ahí pronto te llevo a la pequeñuela que está ahí atrás, no la puedes ver, pero yo sé que ella te ama mucho y te mandamos muchos besos y sí. Feliz cumpleaños. Mami, en este día tan especial para todos nosotros, queremos desearte que pases un día lleno de amor, de felicidad, rodeado de todos nosotros, tus hijos y tus hijas que te amamos, de tus nietos. Pidiéndole a Dios que sean muchísimos años más los que estés junto a nosotros, dándonos tu ejemplo como madre, como abuela, ayudándonos a educar a estos chicos, sabiendo que te amamos con todo el corazón y que sos la cabeza de nuestra gran familia, enseñándonos siempre a vivir en unión familiar y cercarnos todos unos de otros. Así que de parte de todos nosotros te deseamos feliz cumpleaños, que pases excelente día, te amamos. Feliz cumpleaños, gracias por toda la comida de siempre. Te deseamos feliz cumpleaños y cumplas muchos años más. Y que Dios siempre tenga con vida un tiempo más largo. Hola madre, te queremos desear un feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que Diosito te bendiga mucho y te dé muchos años más con nosotros. Te deseamos todos desde aquí que pases un excelente día y a celebrarlo ahora. Feliz cumpleaños, abuelita, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, abuelita, que pases un muy feliz día, te quiero mucho. Feliz día, madre, te amamos. Feliz cumpleaños, doña Carmen, que Dios le dé muchísimos años de vida y de buena salud. Y qué bendecido he sido al darme Dios una suegra así como usted, con esa fortaleza física y espiritual, que ha sido ejemplo para todos, que Dios la siga colmando de muchísimos años más, y que tenga un feliz día alrededor de las personas que la amamos y la queremos muchísimo. Bueno, abuelita, te deseamos que pases un muy, muy feliz cumpleaños de todo corazón. Sabes que te amamos enormemente y, bueno, agradecerte por todas las bendiciones que nos das, toda la sabiduría que también nos brindas, por tus consejos, por estar siempre ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Creo que no hay palabras para poderte decir cuánto te amamos. El decir amor es muy poco para lo que sentimos por vos. El poderte cuidar de vez en cuando para nosotros es un placer. Así que, abuela, te deseo un muy feliz cumpleaños. Sabes que te amo un montón. Eres una bendición en nuestra familia, sin duda alguna. Cuando uno dice que Dios te dio la oportunidad de escoger a tu familia, yo creo que no pude haber escogido mejor familia que esta. Y el decir que tengo una abuelita como vos es maravilloso. Así que te deseo un muy feliz cumpleaños. A tu ángel de la guarda también, porque también cumpleaños con vos. Así que muy, muy feliz cumpleaños. Te amo un montón. Bueno, mi abuelita, que pases un feliz día y que sigas cumpliendo mucho más y te quiero mucho. Abuel, feliz cumple, primero que nada. Desearte mucha felicidad, agradecerte todo el apoyo que siempre me das por estar ahí siempre y espero que disfrutes este día y mucho más. Muchas gracias, abuel. Bueno, madrecita, como dicen, sobran las palabras, el amor que yo tengo como hija y el ejemplo que tengo de ti hacia mí, el ser siempre el apoyo cuando yo te necesitaba, eso infinitamente te lo agradezco. ¿Qué te puedo decir, mi madrecita? Muchas felicidades en este cumpleaños y que Dios nos preste bastanticos años todavía con nuestra familia y te amamos mucho, madrecita. Señora, le deseo un muy feliz día, que siga cumpliendo muchos años más, que disfrute de su día como se lo merece. Usted es una muy, muy buena persona, la aprecio mucho y que siga cumpliendo muchos años más. Abuela, gracias por ser una segunda madre para todos nosotros, por estar siempre en las buenas y en las malas. Sabes que te apreciamos y te queremos montones. Sin ti, creo que sos un gran... Y mucho la familia, entonces, ¿sabes? Dino, bonito, bonito día, te amo mucho. Y feliz cumpleaños. Madrecita hermosa, aquí desde la distancia, con todo el cariño y con mi corazón lleno de regocijo, te deseo lo mejor en este día tan especial. Y desde aquí, mi cariño, mis bendiciones, que Dios te conserve siempre tan especial, con muchísima salud
y que te extraño mucho y que te llevo aquí, pegadita. Feliz cumpleaños, guapa. Chao. Hola, mam. Feliz cumpleaños. Espero que lo estés pasando muy bien con todos nosotros. Deseo de corazón que Dios te colme de infinitas bendiciones y nos permita, pues, a todos nosotros tener la dicha de poder festejarte cada vez más la vida que Dios nos permite tener junto a ti. Te amo montones y de verdad, de corazón, te deseo en mi vida y a mi lado por siempre. Muchas gracias por todos los momentos que me has hecho crecer, que me has ayudado y que me has amado incondicionalmente. Te amo por sobre todas las cosas y te deseo el mejor de los cumpleaños, por este y por todos los que vienen. Un besote, mami. Madrecita, hola, espero que la estés pasando pura vida en esta actividad que con tanto cariño te hemos organizado. Decirte que te amo mucho, que sos una persona muy importante en mi vida y que espero que Diosito te conserve por muchísimos años más a nuestro lado. Yo quería desearte un feliz cumpleaños, Nevala, agradecerte por todo el amor que nos has brindado, por todos los momentos lindos que hemos pasado con vos, por todas las tardes que vamos a hablar al patio, cuando estás leyendo, que hablamos, y decirte que te amo, bueno, los amo a vos y abuelo, y que pases un feliz cumpleaños. Ahora sí, viene la carga pesada. Mi abuela, quería desearte un feliz cumpleaños, espero que estés disfrutando mucho la actividad que con mucho amor todos hemos organizado. Quería decirte a vos y abuelo que les agradezco todo lo que han hecho durante toda mi vida. Han sembrado cosas muy buenas en mi vida. De cada uno he agarrado cosas muy importantes que me han hecho ser la persona que soy ahora. Te agradezco por siempre ser el apoyo de mi familia, de nosotros, de Sergio, de mi mamá, de Gaby, porque nos han ayudado montones. Las personas que somos ahora son el fruto de todo eso que ustedes han hecho en nosotros. Igualmente, quería decirle a abuelo que lo amo con todo mi corazón. Y a vos, que te amo infinitamente, igualmente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, madrecita! ¡Te queremos! Hermosa, Dios te llene de bendiciones, de fe, fortaleza y mucha salud para que sigas siendo el sostén de esta familia. Dios te multiplique todas sus bendiciones y que este sea un día muy especial para compartir con los que te amamos. En este día te deseamos mucha felicidad y muchas bendiciones y que la pases muy bien. Que es un día muy especial, tanto como para vos como para toda la familia, y queremos desearte muchas bendiciones. Mita, que sean muchos, muchos años más de estar con nosotros, y que Dios me dé vida y nos dé vida a todos para seguir disfrutando de tu compañía, de tu amor, de tu ternura, de todas las cosas buenas que te caracterizan. ¡Feliz cumpleaños!